Benvidas a esta nova sesión da 40ª Semana de Filosofía Galega. Non queríamos esquecer nesta Semana eh, da Filosofía dedicada ao tempo a perspectiva do tempo social. Para abordala temos connosco a Cristina García Sainz. Cristina é doutora en Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid licenciada en Socioloxía e en Ciencias Políticas por esta mesma universidade, e profesora titular, agora mesmo honoraria, de Socioloxía da Universidade Autónoma de Madrid. Foi directora da Unidade de Igualdade de Xénero desta Universidade, da UAM, de 2014 a 2020, e, de, e dende 2017 é presidenta do Comité de Investigación de Socioloxía do Tempo da Federación Española de Socioloxía. A súa obra é unha obra crítica e comprometida na vindicación dos dereitos humanos das mulleres e na denuncia das situacións degradantes que conleva a organización social e do tempo na vida cotía. A súa reflexión sobre o tempo social con perspectiva de xénero inclúe unha ollada á xestión do tempo, aos tempos de traballo, de cuidados, de descanso, chamando a atención sobre a incongruencia entre a súa realidade e o discurso feminista. Pero tamén é un discurso esperanzado coa construcción de novas identidades e relacións de xénero capaces de superar esas incongruencias. A nosa relatora considera que a relación das mulleres co traballo ilustra de xeito privilexiado o grado de democracia económica que a cada un país, especialmente interesante, me parece a min, eh, as, eh, a análisis que realiza da situación do que la denomina pobreza de tempo, e que diferencia doutras como, eh, coas que se poidera confundir, como poden ser o déficit de tempo ou a privación de tempo. A través deste concepto, pobreza de tempo, eh, articula as súas principais liñas de investigación, eh, que son a socioloxía do traballo, remunerado e non remunerado, a socioloxía do xénero e a socioloxía do tempo. Eh, ademais do traballo de ademais do traballo e o xénero, tema no que centrará o súa, o seu relatorio, un dos seus obxectivos como investigadora é abrir o debate teórico a outras novas desigualdades que configuran a realidade social como poden ser a etnia, a bellez, a discapacidade ou a orientación sexual. E tamén a novas teorías que as expliquen como as políticas e modelos de benestar ou de estratificación social. Entre as súas numerosísimas obras, máis de 50, entre colaboracións e obras propias, destacan pola súa relevancia cada temática desta de Semana de Filosofía, Género e Usos del Tiempo, el impacto de la crisis económica en la pobreza de tiempo y en la desigualdad de género, sociólogas, sociólogas fundadoras, la memoria oculta de la sociología y conflictos de intereses en la organización de los cuidados. Eh, en nome da aula de Castelao, quero darlle as grazas por aceptar a nosa invitación e eh, se máis cedo a palabra. <t> Buenas noches, es un placer para mí estar aquí. Eh, tengo que agradecer en primer lugar al Aula Castelao por haberme invitado y darme la oportunidad de compartir con ustedes las reflexiones, los debates que están siendo realmente ricos ¿no? y, y, y muy enriquecedores. Eh, quiero darte las gracias, Alba, por las gestiones, por la presentación y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bien, eh, ¿cómo voy a enfocar esta intervención? Pues en primer lugar quiero hacer una pequeña introducción para hablar, porque voy a hablar de tiempo, de género y de trabajo. Entonces, me interesa eh, comentar, me interesa dejar claro de qué presupuestos de partida. Eh, empiezo a, a tratar este tema. Entonces, quiero eh, clarificar qué entiendo por trabajo, qué se entiende por trabajo con perspectiva de género y qué dimensiones del tiempo voy a tratar. Eso para introducir. Luego ya me voy a centrar en los aspectos de la duración, de eh, la distribución del trabajo y eh, voy a seguir un poco el esquema de Heidegger en el planteamiento del cuánto, del cuándo y del cómo. ¿Eh? Lo estamos, en, por lo menos en mi área, más acostumbrados, acostumbrados a hablar del cuánto y del cuándo, pero poco del cómo. Y ahí me voy a eh, introducir un poquito en este asunto. Y para finalizar, pues hablaré un poco de, los, de esta articulación necesaria de los tiempos sociales. Cuando eh, nos referimos al trabajo con perspectiva de género, ¿qué queremos decir? Pues queremos decir que... En nuestra tradición, en el trabajo, generalmente en el ámbito de lo económico y en nuestro vivir cotidiano, hemos identificado trabajo con empleo. Esto es una herencia de la industrialización y de los economistas que nos han mostrado que trabajo era aquello que pasaba por el mercado. Y de ahí, pues yo no trabajo, mi mujer no trabaja, ahora no estoy trabajando, en fin. Ahí hay una pequeña, eh, digamos, un pequeño sesgo que voy a tratar yo de plantear desde el punto de vista eh, de género. Entonces, por lo tanto, eh, autoras que ya nos han precedido en el estudio de estos temas, como puede ser Lourdes Venería, una economista catalana que ha desarrollado su trabajo en Estados Unidos, pues nos ha hablado, después de su experiencia viendo y analizando las economías de distintos países, nos dice que... Eh, la economía de estos países sobre todo en vías de desarrollo se sustentaba sobre un trabajo que generalmente y mayoritariamente estaba fuera del mercado. esto le lleva a ella a plantear que además de el empleo el trabajo con perspectiva de género ha de incluir o el trabajo en general eh, ha de incluir el empleo pero también el trabajo sumergido también el trabajo para la subsistencia que aquí en Galicia se sabe muy bien lo que es, el trabajo voluntario y el trabajo doméstico y de cuidados. O sea que todo ello para dar una visión global de lo que es el trabajo. Si no, nos estamos dejando algo, no solo desde el punto de vista de género, sino que ya hay muchos autores que dicen, bueno, es que realmente estábamos viendo solo una parte del trabajo y una parte de la economía. Bien, para simplificar un poco estas dimensiones del trabajo, nos quedamos con el trabajo remunerado y el no remunerado, digamos, el que es el empleo y luego el eh, doméstico y de cuidados. Luego lo diferenciaré, pero de momento nos vamos a quedar con estas dos dimensiones. ¿Y esto a qué da lugar? Pues da lugar a que cuando desde una visión de género hablamos del trabajo, tenemos que contemplar lo que es el mundo laboral, pero también lo doméstico. Y ahí es donde voy a querer eh, articular las dimensiones temporales con estas dos dimensiones del trabajo. ¿eh? Y voy a ir haciendo un poco esta revisión. Si presentáramos gráficamente esta idea, sería la llamada metáfora del iceberg, que lo que muestra es que lo que conocemos es la parte de arriba, es la parte emergida, pero para que la parte emergida sobresalga, hay una parte sumergida que no vemos que normalmente no se tiene en cuenta, que es invisible en trabajo y en tiempo, pero que es fundamental, porque es la que sostiene todo. ¿no? Podríamos hablar de otras metáforas, del teatro, etcétera, etcétera, para decir que una cosa sin la otra no funcionaría. ¿no? Por lo tanto, esta sería la idea. Hay que verlo todo, lo que normalmente se ve, el mercado, pero también lo que no se ve. ¿En qué dimensiones temporales hago este planteamiento? Pues como he dicho, ¿eh? basándonos, voy a echar mano otra vez, como se ha hecho a lo largo de estas distintas sesiones, de la mitología griega, para hablar de las distintas divinidades del tiempo. No tanto en Ayón, ¿no? la plenitud de la vida, que ya existía antes de que los humanos nos dedicáramos a controlar el tiempo, a contabilizarlo, ¿eh? Ayón ya estaba, pero no me voy a detener tanto ahí como en la idea de Cronos, ¿eh? la idea del número, de la medición, ¿eh? bien construido en esta economía de mercado, sabemos muy bien a qué nos referimos, y también voy a echar mano de la perspectiva temporal de Kairos, porque Kairos nos va a venir muy bien, nos va a orientar muy bien esta otra dimensión del trabajo que no forma parte del empleo. Por lo tanto, no, nos, viene, nos viene muy bien para para saber de qué podemos y queremos hablar. y luego ya, en el terreno de la, a partir de la filosofía de heidegger, él dice que en el concepto de tiempo, que el tiempo es duración, el tiempo es el cuánto, también es el cuándo, cómo distribuimos nuestro trabajo, pero también es el cómo. esto ya es más un poquito nos saca un poquito de lo habitual. y también dice el quién es, pero yo me voy a quedar en los tres primeros ¿eh? y lo voy a ir de, eh, desagregando. La primera cuestión que se nos viene a la mente es que nos vamos a encontrar con dos lógicas temporales distintas. Una que va a ser la lógica del empleo, que está muy orientada al tiempo del reloj ¿eh? y sabemos que es pues, el cuánto se trabaja, las horas trabajadas, las jornadas laborales, los horarios, los turnos, todo eso cuánto tiempo se trabaja en el empleo y por otro lado tenemos el cuánto de eh, más que el cuánto ya vamos a ver los problemas que plantea ese cuánto en el trabajo de cuidados ¿Mm? no podemos medirlo igual y de hecho cuando lo medimos en las encuestas de uso del tiempo nos salen cosas raras ¿Eh? ya lo vamos a ver entonces para esa otra visión del trabajo de los cuidados nos acercamos a la perspectiva de Kairos porque nos habla de esos momentos que son impredecibles, lo que ocurre, lo que ocurre en un momento dado y tenemos que hacerle frente, que no sabemos ni cuándo va a ocurrir ni cómo va a ocurrir, pero hay que estar ahí. Por lo tanto, es el momento oportuno del Kairos. Nos va a decir que hay un tiempo que es difícil de computar, que va relacionado con el preocuparse de o el preocuparse por y el ocuparse de, ocuparse de alguien, preocuparse por algo, en fin, ¿esto cómo se mide? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí tenemos a nuestros dioses, ¿eh? el de la izquierda es Ayón, ¿eh? que lo domina todo, la plenitud, la eternidad, ¿eh? ya estaba ahí antes de que empezáramos a contar el tiempo, va a seguir estando después de que desaparezcamos, en fin. Es el, eh, el dios de la plenitud de la vida que no acaba, no empieza y no acaba, está siempre. Y luego nuestros eh, pequeños dioses, por decirlo de otra manera, que es el del Cronos con su reloj que lo controla todo, lo devora, ya sabemos, Saturno devorando a sus hijos. Y luego está el Kairos que, como digo, tiene otra dimensión, pero que tiene, digamos, eh, menos predicamento en nuestra sociedad. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, no se le puede poner una cifra y estamos en la sociedad de las cifras. ¿Cuántas veces nos han dicho es que si no hay un número es que no tiene importancia? Pues ahí hemos llegado, hemos llegado a ponerle números al, al trabajo de cuidados, pero bueno, nos genera problemas. ¿no? Vamos a ver. Vamos a empezar por la primera de las dimensiones temporales, que es la de la duración, y ahí nos encontramos con aspectos como, veréis que pongo... Las, los dos tipos de trabajo, ¿no? La jornada laboral y la jornada doméstica, los dos ámbitos del trabajo. Porque lo quiero ver en su globalidad, lo quiero ver en su conjunto, sin verlo sesgado desde el empleo, ni sin el sesgo androcéntrico que tiene los análisis del empleo y del mercado de trabajo. Vamos ahí. Entonces, hablamos de jornadas, ¿eh? jornada completa, jornada parcial, jornadas largas, personas que tienen más de un empleo. O, por el contrario, gente que no trabaja lo que desearía, baja intensidad de empleo, le llama la encuesta de condiciones de vida. Por otro lado, en el ámbito doméstico también tenemos el tiempo dedicado a las tareas domésticas, al trabajo no remunerado, que el Instituto Nacional de Estadística todavía llamaba en la última encuesta hogar y familia. ¿Eh? O sea que esperemos que en esta que están haciendo ahora ya la, la tercera edición, pues cambien y lo homologuen un poquito a todos los que son los conceptos a nivel europeo que se están utilizando. Pero bueno, trabajo remunerado, trabajo no remunerado, en la distribución del tiempo en un día promedio, la participación en actividades domésticas y de cuidados el tiempo dedicado a cada una de estas actividades. Y luego tenemos otro concepto, que es la carga global de trabajo, que lo que hace es sumar los dos, el trabajo remunerado y el no remunerado. Entonces, de esta manera ya tenemos, digamos, una visión más adecuada a la realidad. Porque algunos informes del INE, por ejemplo, decían, eh, o bueno, lo hemos visto en, muchos, en otros textos, ¿no? Eh, aquí, eh, y recuerdo un libro ¿no? de, de, de un autor francés que decía: los que trabajan y los que no trabajan. Los que trabajan era la figura masculina y los que no trabajan una figura femenina. ¿no? Entonces, esta es la idea que se transmite. Como lo que hacemos es medir el empleo ¿m? a través de las encuestas, pues lo que sale de los que trabajan son los que tienen empleo, pero no sale los trabajos, el tiempo que se dedica a esta otra actividad. Doméstica y de cuidados. Por poner algunos datos, ¿eh? datos cuantitativos, eh, de cuánto se trabaja. Pues obviamente, eh, los varones trabajan más horas que las mujeres en el, empleo, ¿eh? en el empleo. Claro, esto no es ajeno a la tradición, a la tradición que hemos venido hablando, que se ha venido hablando estos días y a lo que se conoce como división sexual del trabajo, ¿no? en el sentido de que se ha configurado la idea de que la masculinidad tiene mucho que ver con, la, eh, con el sostenimiento de la familia y por lo tanto con la dedicación al empleo y por lo tanto con una identificación de los varones con el empleo más que con lo doméstico. Y es acorde con esta idea que el número de horas trabajadas por los varones sea mayor que el número de, trabaja de horas trabajadas en el empleo. Por las mujeres, ¿eh? aunque en, en jornada a tiempo parcial están más o menos equiparados y eh, trabajan algo más las mujeres, pero en conjunto son los varones los que más tienen eh, horas, acumulan más horas de trabajo remunerado. Sin embargo, si vamos a otras características también del empleo, vemos que las mujeres trabajan más a tiempo parcial de, cada, de todas las mujeres ocupadas con empleo. El 21% trabaja a tiempo parcial, mientras que en el caso de los varones es un 7% que no llega. Otro dato. Las mujeres con baja intensidad de empleo, que es decir, que trabajan por debajo del 20% de lo que potencialmente podrían trabajar, ahí también tenemos mayoría de mujeres. Bien, entonces podemos ver que en los horarios o jornadas no estandarizadas, la presencia de las mujeres es mayor. Ya vamos a ver las consecuencias que esto tiene. Vamos a ir al trabajo del hogar. Y ahí tenemos lo contrario. ¿eh? Tenemos los datos eh, invertidos. Entonces, ¿qué encontramos? La línea más oscura, la columna más oscura es el de las mujeres. Y vemos que a medida que se agrupan en mayor número de horas dedicadas al hogar, a las tareas domésticas, hay mayor presencia femenina. O sea que las mujeres están mucho más, presente, más presentes en, eh, en un, una dedicación alta al trabajo doméstico. Incluso veremos que hay una pequeña proporción que dice trabajar 24 horas. Pero luego esto lo vamos a, a comentar. En todas las situaciones que estudiamos, sea por situación socioeconómica del hogar, sea como en esta eh, que está mostrando este gráfico, por eh, forma de convivencia, encontramos que la dedicación de las mujeres es significativamente más alta. La media es de cuatro horas y media las mujeres de dedicación diaria y dos, 32, dos horas y media. Los hombres, o sea que existe una diferencia prácticamente de dos horas. Estos son datos de 2010, pero es que el Instituto Nacional de Estadística todavía no nos ha proporcionado una tercera encuesta. En fin, no voy a hacer comentarios, pero está claro que esto tiene que ver, pues no es prioritario. Hasta ahora no lo ha sido y siempre ha habido justificaciones, que sí, si la crisis, etcétera, etcétera. En cualquier caso, como decía, la dedicación de las mujeres a esta actividad es más alta. Incluso, fíjense, que cuando se trata de parejas solas, la diferencia sigue siendo de dos horas. Parejas solas, que es que no hay hijos ahí que justifiquen que se diga, ¿eh? por lo que hablábamos del apego, de la, de la dedicación, de, de esa eh, trayectoria histórica, no pues incluso ahí se da esa, esa gran diferencia. ¿no? O sea que, en fin, podemos comentar luego. Eh, aspectos. Voy a hacer así una breve pincelada porque quiero llegar a la parte de, de, de después para comentar más la parte más cualitativa, pero vemos que lo más destacado en cuanto a los tiempos de trabajo es, como ya he dicho, que los varones dedican más tiempo a eh, el empleo y que esto está ligado a esa idea de división sexual del trabajo, que conocemos también en sociología o en, en, en este ámbito. Como el modelo del male breadwinner, eh, que traducido claramente lo reconocemos muy bien, es el sustentador, el ganador de pan. En nuestra tradición, el cabeza de familia, ¿eh? el padre de familia, que tiene la responsabilidad de asumir esta labor y que eh, ha sido el modelo que ha funcionado muy bien durante el periodo de industrialización. ¿Por qué? Porque el mercado disponía de un sujeto que estaba disponible plenamente. No dice nada de que a su vez ese sujeto era dependiente del cuidado de otros o de otras. Eso no dice. Pero ha funcionado económicamente bien. Claro, eso tenía consecuencias diferenciadas para hombres y para mujeres, obviamente. En nuestro país o en el Estado español... Eh, este modelo tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad conservadora y estoy hablando en relación con otros países, porque el peso tradicional es, es grande de mantener las cosas como están, también podemos hablar luego por qué, pero eh, si lo comparamos con otros países, pues la situación es bastante desigual. También tengo algún dato que mostraré. Por otro lado... Podemos decir que la característica del empleo de las mujeres es que trabajan pocas horas. Podríamos decir la carencia de horas de empleo y esto en algunos casos se traduce como positivo, ¿no? Dice, bueno, pues trabajan menos horas, estupendo, ¿no? Incluso en algunos estudios sobre calidad del empleo, pues el hecho de que trabajen menos horas en el empleo se ve como positivo. Bueno, pues esto es perverso. ¿Por qué? Porque el trabajar pocas horas en el empleo tiene consecuencias. consecuencias de brecha salarial. consecuencias de futuro, es decir, de cuáles van a ser las prestaciones, puesto que nuestro sistema de protección social se basa en el tiempo cotizado. por lo tanto, eso tiene consecuencias. consecuencias de promoción, etcétera. por lo tanto, podemos decir que eh, esta situación genera un cierto empobrecimiento o una cierta penalización en cuanto al acceso que pueden tener la mayoría de la población femenina a los recursos que proporciona el empleo formal. Por otro lado, cuando se dice ahora que está también muy de actualidad el, la reducción ¿no? de la reducción de la jornada la reducción de la semana a los cuatro días, en fin, es un tema que está ahora muy debatido en este ámbito. Eh, eh, se considera, en general, que es positivo, pero, pero tenemos que hacernos una pregunta eh, con un autor eh, mexicano, eh, René, René Ramírez. Eh, tenemos que hacernos la pregunta de, bueno, ese tiempo que se libera del empleo... ¿Realmente es un tiempo libre, un tiempo autónomo, un tiempo soberano o, con este autor, podemos decir eh, que puede ser un tiempo alienado también? Entonces, a veces se hace un paralelismo o una simplificación, ¿no? De decir, bueno, hay que liberar tiempo del empleo. Bien, de acuerdo, yo creo que eso es una tendencia eh, para una mayor democracia en cuanto al control y la gestión del tiempo, de la población trabajadora, pero también tenemos que pensar que lo que hay fuera del empleo no siempre es un tiempo liberado, y más ahora con las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Eh, bueno. Eh, cabe esta pregunta. Bien, ¿qué puede pasar también desde el punto de vista de género? Que una mayor reducción de la jornada laboral significa reducción de la jornada laboral, pero no significa menor carga global de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, cuando reducen su, porque tienen tiempo, trabajo a tiempo parcial o porque reducen su jornada, lo que hacen es incrementar su jornada doméstica. Por lo tanto, al final, la carga global de trabajo de las mujeres es superior a la de los varones. Y esto es importante, porque al final estamos, digamos, tengo por ahí, estamos haciendo género doing gender, ¿no? que se dice en inglés. Estamos reproduciendo el modelo finalmente. En la distribución de los tiempos y cuando tenemos flexibilidad horaria también reproducimos el modelo. Dos imágenes que nos representan estas dos ideas del tiempo. A la izquierda está tomado de una figura del Museo de los Trabajadores en Copenhague. Es un, el único museo que yo he visto sobre el trabajo. Bueno, eh, tiene también eh, muchas realidades de, de esta parte, ¿no? porque es el control horario, eh, el, el fichaje ¿no? para entrar a trabajar, la industria... Bueno, es el modelo, recordemos, que, eh, por la que el movimiento obrero luchó tanto, que era el modelo 8x3, ¿no? que conocemos, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para el ocio. Y claro, ahí la perspectiva de género no estaba, no estaba, porque estamos en el modelo este, Breguiner, que... No necesitaba que nadie, no necesitaba cuidados, por lo visto. No necesitaba nada. Era un individuo independiente, ¿eh? que podía dejar de trabajar, divertirse o disponer de horas de ocio y luego ir a dormir. ¿Pero esa era la realidad de las mujeres? Obviamente no. ¿eh? Pero estaba invisibilizado. Por otro lado, la figura, la fotografía de los años 60, pues aunque es un poquito, está un poquito de mode, ya, pero nos sirve para representar eh, la idea de que es a la vez trabajo doméstico y cuidados. Hay un niño y luego un trabajo doméstico. No está situada en el tiempo, digamos en un tiempo ni en un horario, pero sí que da otra idea de que estamos hablando de otra cosa. Ya veremos que no son tiempos enfrentados, son compatibles, ¿eh? pero los representamos así porque necesitamos ver cuál es esa construcción que se ha hecho de esa temporalidad que viven mujeres y hombres en el, en el trabajo. Con respecto a la distribución, es el, el cuándo de Heidegger. El cuándo eh, nos habla de eh, flexibilidad horaria, ahora se vive... Estamos en el modelo de la flexibilidad horaria, se dice, ¿no? después del fordismo, estamos ya en el modelo, de, hemos acabado con esos horarios rígidos ¿no? que imponía, recordamos, la sirena de entrada al trabajo, las, lo, el control, ahora es como más flexible todo. Bien, pero esa flexibilidad ya vamos a ver que puede tener dos caras. Eh, hablamos también de horarios atípicos, que pueden ser asociales, ¿eh? jornadas de fin de semana en turnos de tarde, noche, jornadas imprevisibles. Esto nos lleva también a hablar de la soberanía sobre el tiempo de trabajo, de permisos, cuando se reducen esos tiempos para conciliar, y de reducción del tiempo, de, de tiempo laboral, si eso significa ganar tiempo para la vida, ¿no? Tiempo laboral, tiempo para la vida. Bueno, esto nos vamos a, a preguntar. Y en relación con la distribución de la jornada doméstica, tenemos que hablar de dos tipos de actividad: del cuidado directo y del indirecto. Y sigo a la OIT. ¿eh? Cuidado directo, bueno, pues el que necesita presencialidad. Sea yo, si tengo que dar de comer a una persona o la tengo que ayudar en sus actividades de la vida diaria porque no se vale por sí mismo, es un cuidado directo. Y luego un cuidado indirecto, pues son las tareas domésticas que necesitamos hacer para proporcionar ese cuidado tú no vas a ir a cuidar a una persona y no sabes hacer la comida digamos o no le tienes que proporcionarle también la comida alguien tiene que hacer la comida alguien tiene que hacer la limpieza alguien tiene que hacer eh, cuidar la ropa etcétera etcétera bien pues ese sería el cuidado directo y por otro lado tenemos distintas modalidades de ejercer el cuidado no me voy a entretener mucho pero a ver, el cuidado tiene la característica también de la indefinición, no solo temporal, sino también en su propio concepto. ¿Por qué? Porque tenemos el cuidado gratuito, el de las amas de casa que reconocemos, ¿no? El cuidado, el trabajo doméstico que se hace gratuitamente, que todos hacemos, todas y todos hacemos, en mayor o menor medida, ¿no? Sabemos que las mujeres tradicionalmente hacen más, pero todos y todas hacemos ese trabajo gratuitamente. Pero luego nos encontramos con que, eh, hay un trabajo remunerado también en los hogares, de las empleadas de hogar. Y luego tenemos otro cuidado que es con el apoyo de las instituciones, de los poderes públicos, que se configuró a partir de la ley de dependencia de 2006 y que se manifiesta pues, en la ayuda a domicilio, en los centros de día, en, los, en las residencias, ¿eh? digamos, cuidado institucionalizado. Bien, estas modalidades están interrelacionadas, a su vez que están relacionadas con el modelo de bienestar que tenemos. ¿Por qué? Porque a mayor desarrollo del estado de bienestar, a mayor intervención pública, a mayor gasto público en este tipo de eh, cuestiones sociales, digamos, hay una mayor desfamiliarización. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la familia puede tener una mayor capacidad de participar en otras actividades con independencia de cuál sea su situación de los miembros de su familia. Es decir, ¿por qué? Porque recibe apoyo de, de los poderes públicos. Claro, en España estamos como estamos porque el desarrollo de la ley de dependencia es muy, muy deficitario, como bien sabréis y sabemos todas las personas que estamos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Como ha ocurrido en la pandemia, cuando nos hemos quedado sin centros escolares, cuando nos hemos quedado sin servicios públicos, sin centros de día, ¿qué ha pasado? Al hogar. Y cuando digo al hogar, por el modelo de sociedad de, 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 de nuestro país, encontramos que son las mujeres quienes mayoritariamente desempeñan este trabajo. A ver, con esto no quiero decir que sean solo las mujeres, pero. Quiero insistir en el peso que todavía sigue teniendo este modelo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues una compañera lo decía en otra de las sesiones, que por ejemplo en la vida académica las mujeres han producido menos durante el tiempo de pandemia y los hombres han producido más artículos científicos. Entre otras cosas, ¿por qué? Bueno, pues ya sabemos el todo, mami, mami. Eh, aunque estén los dos en casa, ¿cómo se considera el empleo de cada cual? ¿Cuál es la visión que pueden tener más los varones de una visión de separación? Decía en una de las entrevistas que yo, en una entrevista que he consultado, esta visión se concreta en no no, yo cuando estoy trabajando en la oficina o en el empleo estoy ahí en el empleo y cuando estoy en casa estoy en casa. Una perspectiva distinta, muy sincrónica de la que tienen muchas mujeres, que aunque estén en la oficina y en el trabajo dicen, ay, es que igual tengo que pasar a comprar cuando salga ¿eh? este tipo de cuestiones. ¿no? Esas vivencias hacen que la consideración del empleo de unas y de otros sea diferente para nosotras mismas, para nosotros mismos y para quienes están con nosotros. ¿no? Y las criaturas saben que a quien pueden molestar más o no molestar o eh, captar la atención. Eh, pues seguramente es a las madres. y de hecho, algunos estudios de algunos eh, autores y autoras, como eh, eh, sara moreno, o vicente borras de cataluña, dicen que eh, durante la pandemia los varones han vivido de una manera menos conflictiva. esta, eh, digamos, eh, esta porosidad o esta eh, difuminación de fronteras que hemos tenido, y se tiene con el teletrabajo. Ellos lo gestionan mejor, lo separan mejor. ¿eh? Entonces, no sé si mejor o peor, pero de esta manera. Quiero decir, al final son más prácticos para el empleo. Esto revierte en el empleo de manera positiva, digamos, en el interés productivista del empleo. Mientras que, que las mujeres estén ahí ocupadas, pero que luego encima vayan y pongan la lavadora, no sé qué, tal, tal. ¿eh? Entonces, este tipo de cuestiones se van asentando sobre una manera de construir las temporalidades de unas y de otros. Bien, cuando hablamos de esta flexibilidad y de estas jornadas atípicas, encontramos, eh, bueno, si nos quedamos con el trabajo... En su conjunto, con el empleo en su conjunto, vemos que los hombres tienen más frecuentemente estas jornadas atípicas de trabajar los fines de semana, las noches, los turnos, es más, eh, implica más varones. Pero si lo vemos en el trabajo a tiempo parcial, son las mujeres. O sea que podríamos decir que, el, que la eh, agrupación está en que las mujeres trabajan más a tiempo parcial, los hombres más a tiempo completo. ¿Eh? Y como ya he dicho, esto es una manera de distribuir el empleo, no de casualidad, ¿eh? como vamos a ver. También, cuando buscamos más datos sobre el empleo, las personas que tienen más de un empleo es son un poquito más, tampoco mucho más, pero son mayoritariamente mujeres. Y es que hay una, un vínculo entre trabajar a tiempo parcial y precariedad. ¿Eh? La precariedad está bueno, pues en el tipo de contrato, en el tipo de jornada, en los horarios atípicos, en personas que tienen que buscar más de un empleo porque con el que tienen no les llega. ¿Eh? Esto durante la pandemia era un problema también porque muchas cuidadoras iban de una residencia a otra porque trabajaban a tiempo parcial. En fin, esto multiplicaba el problema del, de, del contagio. Y luego vemos también que cuando hablamos de excedencias, pues también mayoritariamente las cogen las mujeres. Entonces, encontramos ese, eh, digamos, distanciamiento del empleo por parte de las mujeres, que, como digo, puede tener efectos perversos tanto a nivel de la carga global de trabajo como del propio empleo. Decía, eh, en la parte del empleo, cuando se pregunta a las personas por qué trabajan a tiempo parcial, la mayoría dice que porque no ha encontrado un trabajo a tiempo completo. O sea, que la mayoría es involuntaria. ¿eh? Eso como primer dato. Pero otro de los aspectos en los cuales hay mayoría de mujeres, que es el único caso, es porque dicen que trabajan a tiempo parcial porque tienen que cuidar a menores o personas mayores dependientes. Entonces, aquí tenemos otro de los ejemplos de esa porosidad, de cómo la temporalidad de las mujeres está muy vinculada a ambos trabajos. Y lo que pasa en uno no eh, tiene que ver con lo que pasa en el otro. ¿eh? Son como vasos comunicantes para hombres y para mujeres. Y esto de la flexibilidad lo pone todo en cuestión. Es decir, ¿cómo somos de flexibles en nuestro empleo y qué hacemos con esa flexibilidad? ¿Eh? ¿En dónde, ¿A dónde va a parar? De hecho, si estudiamos las encuestas de uso del tiempo, vemos que el único, eh, la única actividad donde las mujeres dedican más tiempo es al trabajo no remunerado, pero luego en el resto de actividades, que es deporte, actividades al aire libre, el ordenador, ta, 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 diversión, ahí los varones tienen mayor presencia o tienen más tiempo dedicado a esas actividades. Por lo tanto, vemos también que lo que no está en un sitio está en el otro, ¿no? y por lo tanto, eso tiene efectos a nivel de tiempo libre, de pobreza de tiempo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos con la división que hacía antes la dedicación en una encuesta que estamos en un trabajo que acabamos de terminar sobre la calidad del empleo. Preguntábamos eh, el tiempo dedicado semanalmente y, como se puede ver en todos los actividades, limpieza, colada, compra y comida, las mujeres dedican más tiempo. ¿Cuál es la excepción? Las reparaciones del hogar. Claro, las reparaciones del hogar no se hace todos los días, se hace de manera esporádica, ¿eh? incluso pues no es tan rutinario como el carácter rutinario que tienen todas las demás, que es hacer la, la limpieza, la colada, la compra, la comida. Vemos que en alguna de ellas ya hay más acercamiento, como es el de las compras, que tiene la característica de que se hace fuera, de que durante la pandemia era un privilegio poder ir a comprar. En fin, hay ciertas prácticas que se relacionan con, este, con, con, esta, con esta dedicación. Y luego, donde encontramos realmente grandes diferencias, es en el tiempo de cuidados. ¿Mm? El tiempo de cuidados. Según otras encuestas más actuales, que algunas compañeras nuestras de, de José, José Durán y Mía eh, han estudiado, sobre todo en el País Vasco, dicen que está disminuyendo el, el tiempo dedicado al trabajo doméstico, pero se está incrementando el de los cuidados. Y bueno, aquí tienen varias interpretaciones, ¿eh? porque eh, por un lado está, bueno, pues el reconocer esa importancia, quizá también una mayor dedicación de los varones también a tareas de cuidados, eh, y ahí, eh, digamos, puede tender a equipararse, aunque no está muy claro tampoco, no hay datos muy concluyentes. Eh, en fin. Eh, en las tareas domésticas se prestan más a la externalización, a la contratación de personal externo y, por lo tanto, eh, bueno, habría que profundizar un poquito más en esto, pero estos son los datos eh, con carácter general que siguen manteniendo esta división eh, del trabajo. Cuando se pregunta a la persona sobre su pareja, curiosamente... Se tiende a, a, a sobrevalorar más el trabajo que realizan los varones que el que realizan las mujeres. O sea que tenemos ahí una percepción un tanto, creo yo, sesgada. Un vistazo, una mirada eh, por encima también, a eh, la comparación con otros países. Pues a España lo tenemos ahí por el centro, por aquí. Eh, donde se ve el nivel de participación de hombres y mujeres en las tareas domésticas en distintos países de la OCDE. España está por una posición intermedia donde eh, las mujeres que realizan estas actividades son el 80% y los hombres que lo realizan son el 40, perdón, 84% y el 42% los hombres. ¿no? Hay una diferencia considerable. Hombre, no se parecen a los países de, 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 del este de Europa o algunos del sur, pero tampoco está entre los más igualitarios. ¿eh? Esto también eh, hay que destacarlo. Si hablamos del tema de la dedicación a cuidar a los hijos e hijas, pues entonces España está en una situación un poquito mejor, está más cerca de, de otros países eh, centroeuropeos. Eh, perdón, al revés. Estamos en una situación más parecida hacia los países del este y del sur de Europa, como se puede ver. Bien. Eh, Brechas de género. Si miramos estos países de la OCDE, eh, vemos que si contemplamos el trabajo no remunerado, aquí es donde se da realmente la brecha, en el caso de las mujeres que realizan 137 minutos diarios eh, más que eh, los varones en actividades domésticas, ¿eh? minutos al día. Y eh, si miramos la brecha en el trabajo remunerado, eso se acorta mucho. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hay, un, no hay un equivalente. Es decir, la participación que las mujeres están teniendo en el empleo no está compensada con la participación de los hombres en lo doméstico. Y esto tiene dos interpretaciones. Por un lado, se dice, sí, sí, hay una convergencia realmente, sí, cada vez se está acortando muy lentamente, pero se está cortando la brecha. Pero por otro lado, no es así, puesto que parece haber lo que se denomina una revolución estancada en la parte de, digamos, la participación de los varones en lo doméstico. ¿Eh? No está siguiendo el ritmo que cabría esperar de acuerdo con los cambios que están teniendo lugar en nuestra sociedad. Bien. Por resumir con una pincelada estos aspectos de, eh, del cuándo se trabaja. Pues las jornadas atípicas están distribuidas según se trate de trabajo a tiempo completo o de trabajo a tiempo parcial. Las mujeres tienen mayor presencia en las jornadas no estandarizadas, como el tiempo a, eh, a tiempo parcial o trabajar más de un empleo. Las reducciones de jornada y las excedencias por causas familiares muestran son mayoritariamente femeninas la porosidad que consideramos en la temporalidad de las mujeres las mujeres tienen más presencia en tiempo parcial por dedicarse a responsabilidades de cuidado con los efectos que esto tiene las tareas más rutinarias del hogar y descuidados están mayoritariamente desempeñadas por las mujeres mientras que los varones hacen más las labores esporádicas y que se efectúan en el exterior ¿eh? como cuidar el jardín. La externalización del cuidado, y aquí enlazamos con algo que se ha dicho en las sesiones anteriores, lo de, yo creo que ha sido Yolanda, Yolanda Castaño, ¿no? Eh, comprar tiempo, comprar tiempo. Eh, René Ramírez nos presenta esta paradoja. Vendemos tiempo para después comprar el tiempo de otros. Con la externalización del trabajo doméstico es lo que decimos, es lo que hacemos. Eh, las mujeres, tendría que decir las mujeres y los hombres, no sé, luego lo corregimos. Las mujeres vendemos tiempo en el trabajo remunerado, los hombres también, vendemos nuestro tiempo en el mercado, nuestra fuerza de trabajo, para luego comprar el tiempo que queremos liberar mediante la contratación de mano de obra mayoritariamente extranjera. Con lo cual, reproducimos el modelo que identifica a mujeres cuidado y lo doméstico No cambiamos para nada, como dice Constanza Tobío, trasladamos el cuidado de unas mujeres a otras. Eso por un lado. Reproducimos las desigualdades a nivel, desigualdades económicas, a nivel de países, a nivel económico. Solo se sostiene este modelo si hay grandes desigualdades económicas. Porque para pagar un buen sueldo a una empleada doméstica hace falta, según los, algunos economistas, cinco veces más. Bueno, porque no es una, a veces son dos, a veces son tres. Cinco veces más. Entonces hay una gran desigualdad económica sobre la que se sustenta este modelo. En Suecia, prácticamente, en los países nórdicos, prácticamente no hay empleo doméstico. Primero porque no reconocen esta, eh, están poco acostumbrados a la servidumbre, a esto que alguien se, les entre en, esté en casa. ¿no? Recuerdo una entrevista con, eh, no recuerdo el nombre, de la que fue una líder, creo que fue primera ministra de Noruega, eh, dedicada al, eh, a los asuntos de medioambientales. Y decía que eh, ella no tenía secretaria y tampoco tenía empleada doméstica. Es otra filosofía ¿no? de este tipo de cuestiones. Decía, se sustenta ese modelo en una desigualdad entre países, en una desigualdad económica dentro de los países, en una desigualdad intragénero. Y esto hay, hay que decirlo. ¿eh? A veces nos cuesta decirlo, pero hay una desigualdad. Las quienes contratan son mujeres, quienes son contratadas son mujeres. Algunas compañeras me dicen, bueno, no vamos a cargar sobre nosotras todo el peso, ¿eh? tendremos que darle alguna solución. Pero es que esta solución muchas, viene, muchas veces viene dada por evitar los conflictos en de pareja. Voy a contratar a alguien porque si no, mi pareja y yo estamos todo el día a la greña por quién hace las tareas domésticas. Entonces, no hemos solucionado el problema, no lo hemos solucionado. Es más, tenemos una crisis de cuidados. Que hay que añadir a las otras crisis que ya se han venido hablando. ¿Por qué viene dada esta crisis de cuidados? Porque la sociedad ha cambiado, está cambiando. Las mujeres ya no son las de las generaciones anteriores, de las del franquismo, donde se les decía: Esta es vuestra labor, ¿eh? acordaos, ¿eh? liberaremos a las mujeres del taller y de la fábrica. Decía: O sea, os queremos en casa. Y ahí estaban, en ese modelo breadwinner, pero ahora ya no. Ahora ya no. Entonces, ¿esto qué significa? Que dicho en términos económicos hay un desfase entre la oferta y la demanda. María Ángeles Durán ha estudiado mucho las demandas de cuidados. ¿Eh? Su libro es un tratado, el libro sobre la riqueza invisible del cuidado. ¿Eh? Y nos habla de la dificultad que vamos a tener como sociedad para atender a una población que cada vez necesita más cuidados. Y no lo tenemos resuelto. Esta es la verdadera crisis de los cuidados. No lo tenemos resuelto. ¿Quién va a cuidar? Y esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién va a cuidar? Bien, eh, compramos, vendemos y compramos tiempo. Esta gran paradoja, yo creo que merece la pena cuestionárnosla. Para cambiar, eh, Saturno devorando a sus hijos, los nenúfares, ya nos adelanta un poco el tiempo de Kairos. Bien, vamos a pasar a esta otra dimensión del tiempo de Heidegger, el cómo. ¿Mm? Y claro, tenemos que dar un salto. ¿Mm? Aquí ya no hay números. Aquí pff, hay que arriesgarse. Entonces, claro, porque en economía es muy fácil. Hacemos un trabajo y decimos, vale, calidad del empleo, ¿cuánto? ¿Cuándo? Pa, pa, le ponemos números. Resuelto. Bueno, vamos a ver, aquí hay más. ¿eh? Cuando hablamos de cuidados es cuando, no tanto del trabajo doméstico, que yo puedo decir, hoy lo dejo hecho ya por la mañana y ya no me acuerdo, hasta el día siguiente se acabó. Pero yo no puedo decir, voy a dejar de dar de comer a mi madre, la doy mañana. Pues no, ¿no? Esto es otro tiempo, esto es otro, otro momento, otro requerimiento, otra demanda. Bueno, pues a partir de ahí vamos a hacer una pequeña mirada a lo que es el cómo en el empleo. Y en el empleo es el tiempo de Cronos. Es el tiempo de Cronos, es el tiempo del reloj. Es el tiempo de al antes y el después. ¿Cuándo empieza y cuándo acaba? ¿Eh? Y a partir de ahí decidimos, decimos, vamos a cortar, vamos a alargar. En fin, este es el tiempo. La idea del tiempo es oro. Acordaos de eh, esta sentencia de Benjamin Franklin, el tiempo, time is money, tiempo es dinero y tiempo es oro. Esto lo ha trabajado mucho una experta en tiempo, que es Bárbara Adam, una escocesa, no, en es Cardiff vive en Gales, eh, lo ha trabajado mucho, tiene un artículo, cuando el tiempo es dinero o cuando el tiempo no es dinero. Bueno, cuando el tiempo es dinero. Eh, ¿Qué significa esto para nuestras vidas? Porque recordemos en qué tipo de sociedad estamos. En una sociedad de mercado, productivista, mercantilista, que busca el beneficio. ¿Eh? El reloj es el instrumento perfecto. Hay unos libros estupendos, de, sobre todo de Thompson, es un gran historiador, que cuenta ese cambio de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial y el papel de los relojes ahí? ¿eh? el papel de control del tiempo de los, de los obreros. no, no había quien hacía trampa. ¿eh? en el tiempo de descanso iba y atrasaba el reloj. ¿no? o sí, lo atrasaba para que estuvieran más tiempo. luego nos vino la organización científica del trabajo, del control de los tiempos y movimientos, que en algunas fábricas no se permitía ni hablar a las mujeres. ¿eh? porque había que optimizar el tiempo. Bien, entonces es, en esta perspectiva el tiempo tiene una dimensión cuantitativa, ¿eh? es la que se ha creado el tiempo de Cronos. Es un tiempo mercantilizado, productivista, rentable, competitivo, en línea con la economía de mercado. ¿Y qué pasa con los otros tiempos que no entran en ese cómputo? Pues esos son improductivos, ¿eh? esos son tiempos perdidos. ¿Eh? tiempos perdidos para el empleo o para lo que sea, pero tiempos perdidos. Y ahora lo estamos trasladando también con, los, eh, con las redes sociales y los más media. ¿Cómo que voy a estar perdiendo el tiempo? No, no, no. Yo en mi tiempo libre lo que voy a hacer es que voy a subir a, a Facebook, voy a subir no sé qué y además me voy a ganar un dinero. O sea, nos estamos trasladando el tiempo de ocio en un tiempo mercantilizado, en muchos casos, ¿eh? porque hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que ya no entienden lo que es la diversión por la diversión, en el mejor sentido, en el tiempo libre, en el tiempo de ocio. Si no, sacarle rentabilidad, que eso se decía también en estas sesiones, al propio cuerpo, el, tiempo, el, el cuerpo como recurso. Pues si le puedo sacar provecho, soy libre de, de hacer esto. ¿no? Estamos mercantilizando hasta nuestro tiempo libre. ¿no? El control del tiempo, la eficiencia, la velocidad, la aceleración... Hemos llegado a naturalizarlos como si eso fuera nuestro tiempo, el tiempo del individuo. No, ese es el tiempo, por simplificar, es nuestro también, porque llevamos nuestros relojes, nuestros calendarios, nos sirve para poner cierto orden, ¿eh? no está desligado, pero no es todo el tiempo. Pero lo hemos naturalizado como si así fuera. Lo estamos considerando que si no le metemos ahí, si no llevamos a los niños a 50 actividades seguidas, para que el día de mañana, para lo que sea, con una finalidad muy loable, pero no estamos mercantilizando el tiempo de alguna manera, no lo estamos alienando de alguna manera, ese tiempo que se supone que es libre, ¿eh? que tenemos cierta autonomía de nuestro tiempo. Bien. Eh, estamos en el tiempo de la duración y de eh, la sucesión, de la organización del tiempo. Y luego, para echar una mirada un poco ya que digamos vincula con, se vincula con el Kairos, está que el tiempo no es solo ese tiempo que se asigna, es también un tiempo negociado. En, el, en la época que estamos de la flexibilidad horaria y de la flexibilidad es un tiempo negociado. ¿eh? en el acuerdo, en el consenso, pero también en el conflicto. que la idea de flexibilidad, lejos de ser, creo yo, una cuestión novedosa que la gente abraza como si fuera eh, algo que nos ha llegado bueno de, 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 del mercado, evidentemente no, no, no voy a ser contraria a la idea de flexibilidad por sí misma, pero sí le voy a poner algunas pegas. Y es que eh, en el empleo hay un tiempo que realmente puede ser autónomo, ¿eh? de capacidad de decisión sobre la gestión propia del tiempo, pero mayoritariamente es un tiempo heterónomo. ¿Por qué? Porque está decidido por otros. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras no decidimos nuestro horario laboral. No decidimos cuándo queremos coger vacaciones. Bueno, a veces sí, pero sabemos que hay unas leyes que lo limitan. Entonces, hay un tiempo heterónomo. Y hay un autor que a mí me gusta mucho, francés, que se llama El Chardus, dicho en manera castellanizada, que distinguía entre la flexibilidad de y la flexibilidad para. Y nos dice: la flexibilidad de es la flexibilidad de la población trabajadora para, como un mimbre, adaptarse a las necesidades de la producción. Mientras que la flexibilidad para es para los trabajadores. Y trabajadoras que realmente pueden disponer de ese tiempo y gestionarlo de manera más libre. ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, por la flexibilidad no, no es un todo. Efectivamente, desde este punto de vista, las condiciones de trabajo y las condiciones de organización del tiempo están sujetas a relaciones de poder: de poder en el empleo, también de poder en la sociedad. Nos adentramos ahora en el tiempo de los cuidados, un par de cositas que me interesa eh, incidir. ¿no? El cuidado, para empezar, ¿no? Lo situamos en nuestra eh, mitología griega y se orienta más a la perspectiva del Kairos. ¿Por qué? Porque el Kairos es el que es inseparable de la acción humana. Nos habla de la relación con los demás. Nos habla de que tiempo y espacio están relacionados. El tiempo del empleo no, o sea, podemos estar en casa, podemos estar, pero hay una jornada y se cuenta y se acabó. Aquí no, aquí no se entiende el cuidado directo si no hay una relación personal. Venimos a Heidegger y entonces ya nos dice, es que ese tiempo es el ser en el mundo que nos muestra precisamente la manera en que nos desenvolvemos en ese mundo, la manera en que nos relacionamos con los demás. E introduce el término cuidar en un sentido amplio, entiendo yo. ¿eh? Seguramente no está pensando lo que no estaba pensando o eh, lo que yo eh, estoy pensando, pero me viene muy bien. ¿Por qué? Porque introduce ese término y lo dice en un sentido amplio. Y si me vais a permitir, me recuerda la intervención de Alicia Puleo en un sentido amplio, que nos lleva a la naturaleza, nos lleva a la sociedad, nos lleva a que no, si no cuidamos nuestro entorno, no es posible el cuidado de las personas. Luego estamos hablando de un cómo, de un cómo nos relacionamos en el mundo, y en ese cómo nos relacionamos en el mundo está el cuidar. Bien, el cuidado está situado en ese tiempo y en ese espacio vinculado con las personas que se desenvuelven en la vida cotidiana. Y yo creo que es importante porque, fijaos, los ODS, los eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, dicen que hay que valorar en objetivo 5 eh, la igualdad de género, hay que valorar el cuidado. ¿Pero cómo valoramos el cuidado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque le hemos puesto cifras, pero eso parece que no funciona mucho. ¿Cómo vamos a valorar el cuidado? Esta va a ser una de mis preguntas. Eh, según este autor, David. Eh, David Enger, Engster, no sé cómo se pronuncia, el cuidado es un valor humano fundamental, un valor humano fundamental. Cuidar proporciona el medio necesario para cubrir las necesidades biológicas, las necesidades de desarrollo de las personas humanas, de las personas, de los seres humanos y las necesidades de la sociedad. Porque, fijaos, voy a citar a una autora eh, procedente de, de Orense, o sea que compatriota vuestra. María Martinón es una antro, eh, paleoantropóloga que dirige el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Y ella tiene un, li un libro que se llama Homo Imperfectus, pero además ha escrito artículos que a mí me han inspirado. Fijaos, una disciplina tan lejana a lo que yo me dedico. Y ella dice que nos necesitamos unos a otros desde muy pronto hasta muy tarde, y esto, lejos de ser un defecto, es nuestra fortaleza. Ella dice que no habríamos sobrevivido como especie si no fuera, si no hubiera sido por la prestación de cuidados que hemos tenido entre los seres humanos como especie. Y esto lo dice algún otro autor más, que eh, insiste en la importancia del de mantenimiento de los cuidados, de la realización de los cuidados para el buen desarrollo de la especie. Bien, esto eh, nos liga eh, con otra idea fundamental en relación con los cuidados que es partir de la premisa de que cuidar significa reconocer al ser humano como vulnerable y dependiente. Claro, esto a algunas personas como a mí, que vengo de una facultad de económicas, tan acostumbrada a oír hablar del homo economicus, ese individuo, esa figura independiente, Vamos a relacionarla con el mail breadwinner, este que no necesita de nadie, que puede estar ocho horas trabajando y luego descansando y luego en el ocio. Ese individuo independiente con el que ha jugado la economía, que lo ha representado la economía, claro, tiene poco que ver. Pero claro, la economía es lo que se impone, ¿no? No estamos en el tiempo de los, de los griegos, no son las ideas, es la economía. Entonces, esta idea, claro es la que funciona del individuo independiente. es todo un cambio de paradigma reconocer al individuo como vulnerable y como dependiente. en esta línea hay bastantes colegas trabajando. maite martín palomo es una de ellas que eh, josé santiago también de la complutense eh, que han desarrollado mucho el concepto de vulnerabilidad. y claro, es importante si no partimos de esta premisa Difícilmente vamos a poder entender este cómo, esta dimensión temporal de la que nos habla Heidegger y en la que queremos avanzar para dar cuenta de los cuidados. ¿Qué dimensión temporal del cuidado es la que nos encontramos a partir de Kairos? Pues nos encontramos con un tiempo que no tiene límites temporales precisos que no tiene una extensión ni una magnitud definidas, que decía Cicerón de Cairos, tiene su propia medida. Claro, el asunto es cuál es esa medida. ¿Lo podemos medir? Bueno. Pero lo que sí sabemos es que el tiempo del reloj no nos vale, o por lo menos es insuficiente, que escapa del reloj y del calendario. Sucede cuando sucede. El trabajo de cuidados incluye tareas no previsibles, difícilmente cuantificables por su duración, como son el escuchar, el hablar, el jugar, las cuales, dice Wagman, requieren de un tiempo lento. Esto ya nos pone en una tesitura difícil. El tiempo del cuidado escapa a las operaciones estadísticas. De hecho, cuando vemos estas operaciones estadísticas en las encuestas de, de usos del tiempo, como decía, nos salen cosas raras. Sale, por ejemplo, que eh, hay quien trabaja más de 24 horas. Y, y creo que ha sido Yolanda también, Castaño, que ha dicho, estoy eh, trabajando 24 horas. Algunas mujeres dicen, sobre todo porque ellos eh, no sale cero, pero mujeres salen algunas, poquitas, dice, trabajo 24 horas, ¿algo, algo pasa aquí? Podemos recurrir a la jornada interminable de María Ángeles Durán. El, el, el las encuestas de uso del tiempo, claro, son encuestas y entonces tiene una metodología cuantitativa que nos dice que, si, que, que la respuesta tiene que ser excluyente. Si tú estás aquí, no estás aquí. Si tú estás haciendo la cena no estás cuidando. Entonces qué pasa que las abuelas salía que dedicaban tiempo a trabajo doméstico y los abuelos más a cuidar. Un poco raro, pero bueno eso salía. Y cuando las mujeres dicen que trabajan más de 20, trabajan 24 horas, qué están diciendo? Pues están diciendo que no tienen una referencia en la que puedan decir he empezado aquí y he terminado aquí. Nos están hablando de una percepción del tiempo que va más allá de lo cuantitativo. Nos están diciendo que no saben cuándo han empezado, pero que la idea es que les ha llevado todo el día. Y no es cierto, claro que es cierto. Pero claro, con el tiempo de Cronos nos van a decir siempre, hombre, eso es imposible. No has comido, no has, ido a, 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 no, no has cubierto las necesidades fisiológicas, no has dormido. Evidentemente que sí, pero no es cierto que alguien, como ha dicho... Yolanda Castaño se dedique. Por cierto, hay mucha similitud. Y de hecho, este autor... No, hay, hay una autora que se llama Núñez que habla mucho de las similitudes del estudio al Cairo y el arte. Entonces, hay similitud ahí. Porque cuando eh, la persona que ha intervenido, Yolanda Castaño, ha dicho, estoy 24 horas. Claro, yo también tenía las 24 horas aquí. Y digo, vaya, qué casualidad. Comillas, ¿No? Que cuando alguien se dedica con pasión, con dedicación, no siempre en positivo, obviamente, son, eh, el tiempo pierde su dimensión cuantitativa. Bien, ¿cómo medir entonces el, el trabajo de cuidados? Incluso yo me pregunto, ¿hay que medirlo? Desde luego, eh, hay que medirlo, se mide, de hecho, ya está medida en las encuestas de uso del tiempo. Nos ha dicho cuánto supone el trabajo no remunerado con respecto al remunerado, nos ha dicho cuánto dedican las mujeres con respecto a los hombres, en fin, nos ha dicho qué valor económico puede tener en el, eh, con respecto al Producto Interior Bruto. En fin, tenemos cifras, pero no es suficiente. Entonces, claro, vamos a, otros, a otras referencias, ¿no? Eh, si decimos que cuidar se manifiesta en relación con los demás, estamos en el cómo, vamos a profundizar más en el cómo, no tanto en el cuánto. Y otras autoras han dicho, Tronto o Davis, dicen que es un tiempo procesual. Y también alguien ha citado hoy que es un proceso. Ella decía, hasta que escribes una obra, hay un proceso. Decía, sí, tienes que asimilar. Aquí también hay un proceso. ¿Eh? Hay que empezar por preocuparse de, ocuparse. Va más allá de lo meramente realización materialista de tareas. Hay un preocuparse y eso no tiene equivalente cuantitativo. Entonces, todo eso incluye el cuidado y por eso se nos escapa de las mediciones eh, convencionales de la economía generalmente. ¿eh? porque las encuestas se llevan muy bien con la economía, pero no son suficientes cuando hablamos de lo cualitativo. Eh, cuando Campillo estudia el tiempo de Kairos, dice que eh, viene de la mano de la narración. Hay que contarlo, hay que hablar, hay que expresar para dar cuenta de ese tiempo del cuidado. Fijaos qué distinto de cuando... Los de la Organización Científica del Trabajo decían que no había que hablar ¿no? en el puesto de trabajo. Aquí hay que hablar y si no, no hay cuidado. Este, este autor, eh, Engels, también dice que hay que vincular eh, esos momentos, hay que hablar, hay que saber si la respuesta que vas a dar es adecuada a lo que se está demandando. Tiene que haber conversación, hay relación corporal. En fin. Voy a volver a, a la cita que yo hacía en la presentación. Una hora bien contada no se acabaría nunca de contar. Ahí tenemos la hora, y la hora es la hora de Cronos. Pero bien contada, bien contada, nos remite a otro tiempo. No se acabaría nunca de contar. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Eso es el tiempo bien contado. Luego algo nos estamos dejando. Finalizo. Eh, los tiempos sociales se articulan, se sincronizan, están relacionados entre sí. Jerarquías, hay jerarquías. Desde el estudio de los tiempos sociales vemos que hay jerarquías. Eh, autores como Lewis y Weiger nos dicen que el tiempo de las organizaciones, el tiempo institucional, juega un papel principal al que le sigue el tiempo de las organizaciones. Perdón, el tiempo grupal en tiempo de la interacción con otros y al que le sigue el tiempo individual o personal. ¿Eh? Estamos en, esas, en ese modelo social. Pero además, desde el punto de vista de las temporalidades de Cronos y Kairos, el tiempo del reloj hoy en nuestra sociedad es dominante y se impone al tiempo de Kairos. Esto lo vemos en muchas experiencias, pero hablando del cuidado, por ejemplo, hicimos una investigación durante la pandemia con el, eh, en las residencias de mayores. Ahí había un choque, una discontinuidad, llamémoslo como queramos, un conflicto. El tiempo del de, cuidado es el que requiere una persona mayor, varias, pero si la residencia dice, el tiempo de Cronos dice que vas a dedicar un cuarto de hora para atender a 10 dependientes, 10 residentes, Tienes que dedicar un tiempo, un cuarto de hora, media hora, no recuerdo ahora la cifra, pero eh, era así. Tienes que dedicar un tiempo. ¿Y qué ocurre si te está demandando un cuidado? ¿Lo tienes que abandonar? Ha habido situaciones donde nos contaban prácticas que no, son, que no se pueden ni transmitir. ¿eh? ¿Por qué? Era esa imposición del tiempo ¿eh? dominado por la institución. Que imponía el tiempo que hay que dedicar. De hecho, hay ratios, ¿lo sabéis? Para decir cuánto tiempo hay que dedicar a cada cosa y cuántas personas tiene que haber por cada residente. En fin, es un mundo que nos dice mucho, ¿no? Sobre este aspecto. Los tiempos están articulados, tienen que estar articulados, a veces mejor, otras veces peor, entre el tiempo de cuidar, con ese eh, carácter imprevisible del proceso. El tiempo del reloj con el tiempo del cuidado, el tiempo laboral de los cuidados con el tiempo propio y personal, el tiempo de los cuidados de las empleadas de hogar con el tiempo de la necesidad del cuidado. Aquí hay mucho también que, que decir. Si se puede mantener una ley que trata por igual a empleadas de hogar que a cuidadoras, ¿eh? que muchas veces cuyo empresario, voy a ponerlo entre comillas, es una persona vulnerable y dependiente con más de 80 años. Esto está tratado de manera eh, igual en la ley de, la, de empleo de hogar. ¿no? Creo que hay que mejorar mucho ahí. Y hay que sincronizar esos tiempos: ¿no? el tiempo del cuidado con las necesidades y demandas de las personas, el tiempo autónomo con el heterónomo, eh, y la sincronización espaciotemporal sincrónica del empleo más, como digo, eh, centrado en el empleo y discontinua del, del cuidado, que es más porosa. Ya no voy a señalar más, simplemente decir, iba a recapitular un poco, pero bueno, si acaso voy a dejar la diapositiva y, eh, bueno, pues ya lo que, lo que he comentado. Y para mí esta representación de un reloj de un eh, autor que se llama Ar. es quizá unha representación que se acerca un poquito máis a esta idea de un reloj que non está eh, dividido en horas, sino que está, eh, tiene aspectos cualitativos que non sabemos moi ben onde empiezan e onde acaban, que están ahí interrelacionados, pero que están tamén interconectados. Moitas gracias por súa atención. abrimos as preguntas, reflexións, cuestións que queráis plantexar. Sí, bueno, ah. eh, muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Um, tú de pasada Está, ¿Me oyes? Sí, 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 sí. Vale, vale. Estoy al fondo, lo siento. Tú de pasada hablaste del poder. Es que yo, cuando asisto, bueno, sin asistir, cuando hablamos de las mujeres, de los hombres, tenemos los datos, tenemos discursos, narrativas, Y más mujeres que están en el poder. Y sin embargo, eh, las cosas cambian poco. A lo mejor es que yo exijo mucho, o a lo mejor es que tiene que ser así debido a la condición humana, porque como muy bien dices tú, Heidegger, y todos lo vemos, somos seres necesitados, vulnerables, sociables. En eso creo que no tenemos duda, como tampoco tenemos duda de que las mujeres, cuando hay que hacer cualquier cosa en casa, somos las primeras que ya y por educación eh, nos ya nos ponemos a ello, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué políticamente, porque yo creo que esto tiene mucho que ver con la, bueno, hablando de, en términos clásicos con la superestructura, las cosas vienen de arriba también. Entonces, ¿por qué estando más mujeres, eh, habiendo más, como más enlaces, más mujeres trabajando, pensando, luchando, por qué va todo tan lento y y las leyes no, y las mujeres que a lo mejor podrían hacer, no sé, algo más, no sé lo que piensas tú. Y gracias. Gracias. Eh, sí, las cosas cambian poco, desde luego, no al ritmo que nos gustaría, es evidente. Eh, a ver, ¿puedo eh, esbozar alguna eh, idea al respecto? Eh, obviamente, como has señalado, hay un mandato. De género. Hay una norma de género en la sociedad, hay unas normas de género, ya no escritas, pero sí implícitas, es qué se espera de nosotras y de nosotros, de cada cual, y qué espera la sociedad y qué esperamos cada cual, nosotras y nosotros de nosotros mismos, cómo nos representamos en la sociedad. Entonces, hay una teoría que a mí me parece que, que encaja en esta explicación, y es el doing gender, ¿no? cómo hacemos género cada día. Cuando hacemos género, quiere decir reproducimos los roles de género. ¿no? Entonces, eh, es que eh, salirse de la norma está penalizado. Eso para empezar. Cuando hacíamos encuestas, alguno nos decía: Yo soy el friki de la empresa, la gente me ve raro porque yo digo que me voy a cuidar o que voy a cuidar a los niños porque tal, ¿eh? o sea que hay que ser valiente en el sentido de trabajador masculino, de no resp responder al mandato de género a la masculinidad que es hegemónica y la masculinidad hegemónica ya sabemos cuál es porque hemos asistido a las sesiones anteriores de la separación de los espacios, los modelos y los estereotipos, ¿no? Que decimos en sociología. Hay unos estereotipos. Salirse de ese estereotipo tiene un coste y tiene una penalización a nivel social y a nivel económico y a nivel de empleo y a todos los, eh, en todos los sentidos. Ahora, con ciertas leyes se pretende, la ley de igualdad puso en pie la, eh, la tendencia a compartir los permisos parentales que hoy están equilibrados y eso ya supone un gran cambio en el sentido, por lo menos a nivel legal, de que eh, algunos empresarios no pueden decir... Es que tú te vas a quedar embarazada o me vas a costar más dinero. Bien, ahí se van poniendo algunas soluciones, pero en la vida cotidiana se sigue reproduciendo el modelo. Pero eh, como señalabas también, es que las propias mujeres también dejan, déjalo que ya lo hago yo, que lo hago mejor. ¿Eh? Es como de manera automática reproducimos. ¿eh? Hay una autora, que ahora no recuerdo el nombre, pero es una psicóloga americana, que decía, a ver, no somos mejores haciendo tareas domésticas porque tengamos un instinto que nos ha llevado a esto, es porque lo hemos repetido muchas veces. Lo hemos repetido tantas veces que ya de manera automática casi, dice, el error está cuando empiezas a convivir con una pareja y ya te entregas a hacer lo que se supone que sabes hacer. y que lo haces genial. Ahí ya lo has fastidiado. ¿Eh? Porque si desde el principio eh, tomas la iniciativa de que ese es tu campo, no. Claro, hay un cierto esencialismo que no querría que confundiéramos, ¿no? O sea, es por el hecho de ser mujeres no estamos dotadas para esto. Es que lo hemos aprendido y lo hemos hecho muchas veces. Luego, dejémonos de instintos que se vuelven en contra de nosotras mismas. Bueno, también es verdad que hay alguna corriente que reivindica esto, ¿no? Eh, yo sé hacer mejor esto, pues lo voy a hacer. Bueno, yo creo que ya he explicado a lo largo de la conferencia bastante como para saber que esto no es neutro, ¿eh? tiene consecuencias. Por lo tanto, yo iría a esta idea de la teoría del doing gender para explicar cómo construimos y reconstruimos el género. Es que he visto algunos estudios, y recuerdo uno que es hecho en Estados Unidos, que estudiaba el sector sanitario y estudiaba a eh, varios niveles de las categorías laborales, digamos, el nivel médico, el nivel de enfermería, el nivel de técnico y el nivel de, de auxiliar y el nivel de técnico que, que recogen las ambulancias, en fin. ¿Y eh, qué pasaba? ¿Los niveles más altos tenían más flexibilidad? Más, podía flexibilizar más su tiempo, gestionar cuándo iban a coger vacaciones, etcétera, etcétera, reducir su jornada con más facilidad. Y lo que encontraban quienes estudiaron esto es que las mujeres enfermeras utilizaban esa flexibilidad para dedicar más cuidado a los niños. Y entonces, claro, a mí esto me dejaba muy desubicada porque decía, vamos a ver, entonces... Claro, no entendía eh, si no es de la mano de esta teoría y luego del hecho de que cuando salimos de la norma hay una tendencia a neutralizar esa situación. ¿eh? Y es, bueno, como yo no soy la clásica ama de casa dedicada al hogar donde se me reconozca como buena madre y esposa, lo que voy a hacer es, cuando llego a casa... Eh, dedicarle más tiempo para que se vea que, que, bueno que no me he desviado de la norma ¿eh? la, esto de la idea del desvío de la norma y los varones parecido es decir para que se vea que yo no, no estoy todo el día dedicándome a los niños y a la familia y que esto es lo más importante para mí me voy a dedicar aquí a meter horas y ¿eh? que todo el mundo sepa que esto es lo mío ¿eh? Este tipo de ejemplos los encontramos, en este estudio, que para mí fue muy revelador porque me hizo preguntarme otra vez, digo, pero bueno, ¿cómo es si creíamos que la flexibilidad era lo mejor? Que las mujeres están diciendo, queremos la flexibilidad porque queremos conciliar. Y vemos que es una trampa. Porque reduce el empleo, pero aumenta la carga global de trabajo. Aumenta el tiempo de trabajo no remunerado. Yo es lo que te puedo decir, eh, puedo contestar sobre esto, ¿no? Quizá alguien tiene más eh, respuestas. Bueno, pois, se si non hai máis intervencións, damos por concluída a sesión de hoxe. Moitas gracias.